Nos encontramos frente del Comité de la Unión Cívica Radical de Sacanta. Ya tenemos al nuevo intendente electo de Sacanta. Su nombre es Daniel Carnero. Bueno, Daniel, me imagino estás viviendo un momento muy esperado. No sí, solo realmente. Por vos, sino por todo un equipo de gente. Sí, realmente ha sido un momento muy esperado, muy luchado durante 4 años. El equipo soportó la maravilla con un equipo hace 4 años, con un equipo renovado, con más jóvenes, pero con el 100% del equipo, tanto anterior como ahora, trabajando para esta gran victoria que hemos logrado. Este proyecto de Daniel Carnero, intendente, que hoy es una realidad, comenzó ya hace... Bueno, vos te presentaste en las últimas elecciones, no pudiste ganar por pocos votos y, bueno, decidiste ir de nuevo. Contanos un poco qué te llevó a nuevamente exponerte ante el voto popular. Lo que me llevó fue la motivación del gran equipo de trabajo que tenía, de las ganas de poder cambiar una vez por todas el destino que tenía Sacanta, de una vez por todas definir lo que era crecer y realmente lo que era crecer en necesidades. Hoy Sacanta sí tiene necesidades de salud, tiene necesidades de vivienda y que no ha sido satisfecha y es fundamental. Y eso para nosotros es crecer. Y a la hora de rodearte de gente, de elegir un equipo, ¿cuáles fueron los objetivos que fuiste persiguiendo? Lo fundamental es que todos nos adaptemos al proyecto, que todos nos comprometamos con el proyecto y nos autoexijamos a cumplir. Porque para nosotros lo fundamental es realmente poder cumplir. Nosotros ninguno de los planes de trabajo que hemos revisado en la propuesta tienen un sustento o una idea. No, todo lo contrario. Tiene... Bueno, el flaquito. Cuidado. Pará. Ahí, pará. Vamos a ver un poquito este. Ahí está. Algunos están muy contentos. Bueno, decime. Decime el tema de las propuestas. Lo que decía era que nosotros realmente como equipo de trabajo nos comprometimos a cumplir realmente lo que queremos y primero a planificar desde el momento cero qué son las cosas posibles que podemos hacer. Y sobre esa propuesta hemos trabajado. Nada de lo que estamos diciendo es incumplible, todo es cumplible. Solamente que tenemos que comprometernos. Y eso es lo que hicimos desde hace 4 años y como ahora. ¿Has trabajado con muchos jóvenes? Muchísimos jóvenes. El 50% de la lista está conformado por jóvenes. De hecho, sostenemos que la juventud es el futuro del pueblo y es lo que queremos lograr, que los profesionales se queden en nuestro pueblo a desarrollar su capacidad. El resultado de las elecciones habla de una diferencia, hasta ahora es extraoficial, ¿no? Pero de 275 votos. Teniendo en cuenta las elecciones ajustadas en Sacanta, es una victoria realmente contundente porque creo que has ganado en todas las mesas, en las 8 mesas. Sí, creo que sí. La verdad, sinceramente, no sé si es en todas las mesas, pero hemos ganado con forma contundente. Eso es lo que el pueblo necesitaba. El pueblo realmente quería un cambio y lo demostró en la urna. Y se cansó de repente de esperar. Y bueno, y eso es lo que buscó, un cambio contundente. Bueno, has trabajado con el apoyo del aparato del radicalismo a nivel provincial o fue algo más bien aquí local. ¿Cómo se organizaron? Es un trabajo mixto, un trabajo del aparato político departamental y provincial y también un fuerte apoyo de la parte de la localidad. Tanto con contribuciones, con apoyo, con trabajo, con desarrollo. Se formaron diferentes grupos de trabajo que fueron planificando esta campaña y la verdad se logró el éxito que estamos logrando ahora. Bueno, y preguntarte si has recibido algún llamado, ya por ejemplo, Aguada, ¿alguien te ha llamado o todavía no? Mira, el teléfono no deja sonar, pero no lo quiero atender porque no, o sea, me supera la emoción, así que bueno, la verdad, estoy disfrutando con la gente que realmente se jugó por esto, se decidió esto y quiso de un momento el cambio, y la verdad, lo está demostrando acá. Bueno, ¿a quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mis queridos hijos que estuvieron de un comienzo y que los tuve que abandonar bastante parte del periodo y ellos lo sufren, lo sufrieron y hoy les puedo decir, su papá vuelve a casa y a ellos se lo disfruto. E indudablemente al gran equipo de trabajo que tengo, que ha participado desde el momento cero, que ha luchado y que se ha propuesto realmente hacer el cambio. Con convicción, con compromiso y con un respeto fundamental. Daniel, bueno, para la gente que por ahí no te conoce, vos sos sacantino, pero debido a tu formación informática estás trabajando en una empresa grande como es Arcor. ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Tenés más licencia? ¿Cómo va a ser el futuro? Tal cual. El futuro es ahora seguir trabajando hasta diciembre, lo que me corresponde desde el punto de vista laboral, y el día de diciembre tomaré la licencia sin goce de sueldo por 4 años, lo cual le agradezco, perdón por el chivo, pero agradezco públicamente a Arcor el apoyo que me da porque... no a cualquiera le dan la posibilidad de que en 4 años pueda volver, si quiere, a trabajar nuevo en Arcor luego de 4 años. Así que realmente, una residente. Hace muchos años que estás en Arcor, ¿no? Sí, hace ya casi 20 años que estoy en Arcor. Y bueno, y uno busca eso, tratar de dejar
todo lo que aprendí en una gran empresa dejarlo en el pueblo, porque quiero que el pueblo crezca de una vez por todas y que se siente, que quiere crecer. Bueno, ¿cómo vas a hacer para sumar también a la gente que en este caso ha votado por el otro candidato, por Adrián? Mira, yo lo he planteado desde el comienzo, casa por casa, donde lo planteamos. Yo quiero que el trabajo sea conjunto. No miro bandería política, sí miro la intención del proyecto. Y si el proyecto es posible, lo hagamos. Y yo escucho todo. No me molesta si son críticas constructivas o destructivas. Lo tenemos que escuchar y tener una forma de entrar en razón, con educación y con respeto, qué es lo que Zacate necesita y qué es lo que Zacate quiere. Bueno, te felicitamos por este triunfo y por supuesto por esta convicción de ya hace bastantes años, bueno, has logrado este objetivo, Daniel. Te agradezco muchísimo, gracias por su apoyo, lo he tenido en campaña, así que le agradezco muchísimo a todos y vos, indudablemente al pueblo, le digo muchas gracias al pueblo por el gran apoyo, muchas gracias por pensar que esto sea posible, pensar que el cambio era posible y fundamentalmente que comprometernos tanto yo como ustedes que esto lo vamos a lograr.